Así es, en el marco del plan de pavimentación de acceso a los establecimientos educativos, hoy estamos inaugurando el acceso al Jardincito Sarmiento, una obra de 900 metros cuadrados con una inversión cercana a los 500 mil pesos. Estamos próximos a la audiencia pública para la última escuelita que nos queda, que es el Jardincito en Carlos Paz Sierra, de la calle Sucre, que el 29 creo que tenemos la audiencia pública y ya estaríamos finalizando el 100% de los colegios. Todo avance en infraestructura, ya sea en las calles o en los mismos colegios, es siempre muy bienvenido, más que todo por los vecinos. Y bueno, y más que todo se ha hecho por un pedido que hicimos como centro vecinal en conjunto con el jardín, mano única también la calle Troilo. Así que también el jardín estamos completamente agradecidos. Y bueno, como siempre digo, progreso para el barrio siempre va a ser bienvenido. Sí, así es. Primero felicitar a Antonio, a toda la comisión del centro vecinal, a la directora, a los papás del jardín, a todos los profes que han participado. Y esto es un ejemplo más de esta metodología de trabajo de la gestión comunitaria cuando articulan las instituciones, en este caso el centro vecinal, el jardín y el programa tanto de adoquinado las instituciones educativas como el presupuesto participativo. Es decir, cuando articulamos con el Estado y todas las instituciones tenemos este tipo de resultados, ¿no? Que más allá de la obra que comentó Luis, la importancia es esto, ¿no? Poder trabajar entre todos, todos juntos, hacer diseño urbano ya, porque la verdad que tenemos un centro vecinal y una institución educativa que no solamente plantearon la necesidad del adoquinado, sino todas las otras necesidades que son conexas a la circulación, al ingreso de los chicos en horario de jardín, a la salida. Y también ya están pensando incluso otras intervenciones urbanas en el barrio, con las casas, muy propia de la identidad del sector, muy propia también de la historia, que tiene que ver con la ajedrez pedagógica de este jardín. Así que bueno, la verdad que esto también impulsa a seguir trabajando juntos para seguir generando este tipo de proyectos y seguir mejorando no solo la vida del barrio, sino la de todos los vecinos que traen a sus hijitos al jardín, ¿no?